drogar. Buenos días a los que van llegando. Compañeros. Vamos encendiendo esa cámara, Mite, Alvarado, Córdoba. Hola profesor, buenos días. Hola Daniel, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Carlos. Profe, buenos días. Buenos días, Figueroa. Buenos días, profesor. Vamos, tienen esas cámaras, mis estimados. A ver cómo están. Cero está oscura, no hay luz en la casa. Leslie, su camarita. Clay igualmente. Valesca igualmente. Castillo, Beltrán, enciendan sus cámaras. Y llamar igualmente. Falta todavía más de la mitad. Bueno, hasta el momento. A todos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, estén ganosos, animados. ¿Estamos bien? ¿Sí? Así, expresando la alegría que expresa Valeria, está muy contenta de empezar año nuevo. Beltrán está muy feliz, está sonriente. Encendan sus cámaras todos, ¿no? Bueno, chicos, netamente ya con ustedes estamos en una coordinación, ya las conozco a la mayoría y ya a partir de hoy empezaríamos ya netamente clases y les doy las unidades en las cuales vamos a realizar este nuevo año lectivo. Ya el segundo bachillerato ya es más fuerte a nivel de capacidades físicas. Algunos son muy, como le dan, inactivos. Entonces tenemos que fortalecer, porque si voy a hacer en este parcial, en el primer parcial se va a ver esa competencia. Y si es más fuerte, el más rápido, que resiste más. A partir de la otra semana hacemos un video de diagnóstico con todos los niveles y demostrar ese rendimiento físico. Así que al que le cuesta hacer ejercicio, de ahí mismo empezar a realizar. Entonces, primera unidad dice mi condición física en la milla y en la marcha atlética. Unidad 2, las danzas del país y juegos del mundo. Nosotros en el primer bachillerato tuvimos juegos tradicionales del país, ahora vamos a ver juegos del mundo
siendo más de ahí. Ellos tienen juegos tradicionales con otros contextos. Vamos a ver de todos los países. En la unidad 3, a los que les gustan los juegos de estrategia, ajedrez, Royal Clash y posiblemente lo que está en Legion Legends o tenía una más, esa está posiblemente, pero netamente si es ajedrez o Royal Clash, en las cuales vamos a hacer partidas y haciendo un pequeño campeonato interno entre los segundos de Royal Clash y de ajedrez. Unidad 4, carnaval y circo, en la cual en el primer año de bachillerato se hizo obra de teatro, pero ahora vamos a hacer lentamente mostrando habilidades circenses, en la cual pueden trabajar tanto prácticas escénicas como comedia, la parte de habilidades circenses, habilidades como acrobáticas o también el teatro, se puede trabajar, vamos a trabajar esa parte. En la unidad 5 jugamos baloncesto y voleibol, trabajamos igualmente a nivel de gesto técnico y actividad física. Pero bueno, en estas de las 5 de 6 posiblemente ya nos encontremos de manera presencial, ya jugaría el éxito para poder trabajar ya de manera grupal. Tanto las 6, las 5 como las 6 son juegos ya deportivos, baloncesto y béisbol. Ya, referente a lo que, cómo se va a calificar, evaluar la clase, es importante la puntualidad en trabajos. No partir de conmigo, no hay trabajo retrasado, no existe trabajo atrasado, puntualidad. Pasado a fecha límite, no veo que me envíe por comentario o porque por WhatsApp, no. Trabajo de entrega puntual. Entonces, eso es desde ya en sembrar ese bichito de que tengo que entregar al tiempo y no pasado el límite. Que califíqueme sobre 7, que sobre 5, que por lo menos uno no es puntual o no. Segunda parte, la participación activa en clases. Hoy día hacemos una primera participación en clases en la cual vamos a hacer ejercitación, trabajar la cuestión física desde el primer día, desde hoy. Desde hoy vamos a trabajar en ese mecanismo. Importante, cámara encendida, siempre hago capturas de pantalla, los que salen haciendo el ejercicio van ganando su nota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde hoy día todo el mundo tiene su 10. Todo el mundo tiene su 10 con su cámara encendida y tiene que mantenerlo haciendo ejercicio. Dice que Renato está en la sala de espera, a ver. En la vida, en algunas, ya. Y eso sería. Voy a tomar asistencia y iniciaríamos ya con la clase de hoy día, que es netamente ejercitación. Mañana revisen su plataforma de Moodle porque les voy a pedir elementos, materiales para ya trabajar más fuerte esa fuerza y es posiblemente fuera de clases a nivel autónoma, tengan ir trabajando ya sus fortalezas físicas. Sheila. No está Sheila. Sí está, pero tiene el audio abajo, profesor. Sí, eso le iba a decir. Ahí le vi. Alberto. Presente. Daniel. Daniel Suárez. Presente. Leslie. Presente. Profesor. Valeria. Presente. Juliana. Presente. Kevin Cabrera. Presente. María Carrera. Presente. Sebastián Castillo. Presente. Mauro Castro. Presente, profe. Gabriel Cedeño. Gabriel Córdoba, profe. Presente. No, Gabriel Cedeño y Gabriel Córdoba.
No, ese año no está aquí. No, yo le tengo nómina, no sé. Bueno, ok, Córdoba. Valesca Domínguez. No está. Creo que recién la matricularon hoy día y no ha ingresado a clase. Pues está matriculada y tiene que ingresar a clase. Sí, es que dice que recién la van a matricular hoy día, pues por eso no ha entrado. Bueno, con todo igualmente el tutor ahí me indica cualquier cosita. Gabriel Farías. Presente. Darío Figueroa. Presente. Renato Gómez. Guzmán Valesca. Presente. Simon Lindao. Presente. Loaiza Caterine. Presente. Johnny Daniel. Presente. Loyola Peña. Presente, profe. Ryan Lucero. Presente. Jesús Mite. Presente. Valesca Molina. Presente. Verónica Molina. Presente. Christopher Moncada. Presente. Adrián Mosquera. Presente. A esforzarse, ¿no, Adrián? No esperemos que se repita lo mismo en la anterior. Abraham Naula. ¿No está Naula? Derian Orellana. Presente. José Ortiz. Presente. Dani Pilco. Cristian Pinta. Presente. Fabricio Quimí. Presente, profe. Estefano Cesne. Presente, presente, profe. Bájala a la cámara que no te veo, veo el techo nomás. Ahí sí, ya. Ian Suárez. Me rapea mate, profe, ¿qué tal mi corte? Bien está. Presente, profesor Ian Suárez. Pues, apuesto que perdió una apuesta para apostar al Barcelona, ahí está. Ahí está. Daniel Suárez. ¿Qué me dijo? No, presente, ¿no? Ah, no. Daniel Stuart Suárez, creo que no, es Stuart. Daniel Suárez, presente. Daniel Suárez, ya. Sí, es que tengo dos. Y ya el otro día, otro Suárez, ya. Ok. Jeremy Vera. Presente, profe. Lía. Presente. Gabriela. Presente. Y Mayarle. Ok. A ver. Se me está chévere, le voy a poner un punto extra por un buen corte de cabello. Así todos los varones. Bueno, creo que el único compañero nuevo creo que es Daniel, ¿no? Daniel, creo que ya conocen a todos, ya están una semana. Ya, bienvenido. Y bueno, conmigo es hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué te gusta hacer ejercicio? No, lástima, te va a tocar hacer ejercicio. Ese bichito que te pegue, si no, baja, empezamos de ya baja nota. Pero ¿por qué no les gusta hacer ejercicio a todos? A ver, porque, bueno, sinceramente, la razón hoy en día es porque estamos un medio virtual, sentados, y es la pereza, la vaguería, el cansancio, pero ya, ¿por qué? Ya, como tal, a mí, o sea, yo juego básquet, me gusta jugar básquet. Pero así ejercicio de tipo sentadillas y todas esas cosas, no, que me da pereza. Pero si creo quieres que ser un... porque... Pero claro, si quieres ser un... O sea, te gusta el en este caso a nivel de actividad física, a nivel deportiva, o de baloncesto, pero si quieres ser un buen deportista o destacarte a nivel, ganarle. Si yo quiero ganarle a mi amigo, tengo que forzarme un poquito de físico. Entonces al resto sí le gusta, ¿no? Todos, si ves esas figuras, esos cuerpos, son muy buenos de atléticos ya. Desde ya a trabajar ese cuerpo. ¿Ves si ha estado Pirco? Le pregunté presente y no dice nada. A ver, Televi.
repitan la lista, ¿no? Por eso, si no escuchan, van perdiendo. Voy a tomar un poquito de descanso para ver cómo están ustedes también todos. ¿Qué tal esta semana hasta el momento de adaptarse? ¿Qué tal los profesores nuevos? ¿Qué tal las materias ya de segundo? Ya es un poquito más, nivel más, ¿no? ¿Qué les ha parecido? La química, bueno, química es sencillo, ¿no? Con mi catering. ¿Sí? ¿Cuál otra materia es nueva? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Todas son las mismas? Sí. No, el tercero es que se aumenta física superior y química superior. ¿Pero los profesores ahora son los mismos o son nuevos? El profesor Isaías, que nos da ahora matemáticas. Pues ese es como servidor ahí, pasa a la coladera. Bueno, y la Miss de inglés, que es la Miss Katia Peña. Miss Katia Peña, una de mis. Los profesores ahí van a aprender bastante, muy bueno para matemáticas. Un capo es bueno. Ya mismo, tercero y universidad. ¿Y qué han pensado algunos? ¿Ya tienen en mente qué van a hacer de su vida después del colegio? Todavía no. Siguen procesando todavía. Siguen procesando. Nadie todavía sabe qué va a hacer. No. Aprovechen. Les quedan 2 añitos más. Cuando ya terminen eso, y si tienen que decir qué hago con mi vida. Ah, a ver, Caterine Loaiza dice policía de criminalística, ¿eh? Muy bien. Tipo ciencia ahí. Bulgari dice que quiere, le gustaría dormir, la profesión de dormir. Están cansados. ¿Cuánto tiempo de vacaciones tuvimos? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Creo que 2 meses fue, ¿no? Soy experta en eso. Todo el mundo creo que está cansado, seriamente yo también estoy cansado, pero bueno, tenemos que quitarnos ese bichito. Todo es actitud, chicos, todo es actitud en la vida, cómo lo haces, y tú dices, no me da pereza, ya, aquí está la mente, subconsciente, si dices, no puedo, no vas a poder nada. Lo digo por experiencia propia, y lo digo por evidencias de vida, o gente que ha demostrado increíbles magistrales. Un ejemplo, la gente que es paraclética, gente que sin brazos, sin piernas, rompe retos mundiales, hacen cosas que... ¿Por qué no hago yo? El que sí tiene esa deficiencia en palabra, porque no existe deficiencia como tal, lo logra y lo hace mejor que uno. Entonces, ¿ustedes qué les falta? Tienen 2 manos, tienen 2 pies, tienen completo sistema, no les falta corazón, no les falta pulmones, tienen vista, tienen ojos, así que pueden hacer lo que sea. Ok, chicos. Bueno, ya me cansé de hablar y, como dice, a hacer ejercicio. Voy a ingresar el dispositivo, me abro ese para empezar hoy día. Haremos ejercicio, de verdad. De verdad, claro. Así es, sí, vayan buscando el espacio, tienen. Ah, profe, es eso, no hay espacio. Para hablar de la vida, mejor. Perdón, Daniel, no te escuché. Si no puede, o sea, hablar uno por uno para presentarse y hablar. Ah, ya que le conozcan. ¿Qué dicen? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí. Sus gustos, ¿qué les gusta? Que les conozcan. Ya. Está bien, me parece. Solo porque estoy cansado, tuve un curso muy fuerte, que era primero de básica. Los más pequeñitos, sinceramente, son como esponjitas, te llevan bastante la energía. Ya, está bien, a ver, preséntense, vamos, a que se presenten en orden de lista, a ver. Sus gustos, signo, fecha de nacimiento, qué le gusta. Está disponible, no disponible, pues se aceptan carpetas por el modo, cualquier cosa, todo eso, ¿no? A ver, Sheila, creo que no será, preséntese, que Daniel le quiere conocer. Profe, disculpe. Dígame, Figueroa.
Me voy a salir de la vuelta y unirme porque está muy lento el Zoom. ¿Ya? Ok, dice que no le vale el audio, pero bueno, ahí es. Alguien que le presente a su amiga Sheila, a ver. Leslie, que le conoce muy bien a Sheila. Hola, Sheila. No habla, ni social, ni callada, inteligente. No va por los signos. ¿Ya? Alberto. Sí, Leslie, fuertísimo. A ver, Carlos Alvarado. ¿Qué pasa, profe? Su nuevo compañero, sus gustos. Deje de pasar mucho tiempo en el Free Fire. He gastado como $200 ahí en monedas. Tengo 17 años. Ya me conoce. Ya me conoce, profe. ¿No? Lo mismo, ¿no? Todos te quieren conocer. ¿Qué te gusta hacer? Ahorita se supone que ya hay otros gustos, ¿no? Para dormir y jugar. ¿Qué nomás juegas? Parches y hay free. El free. Un Fortnite. El que tenga Fortnite me dice un día para jugar una partidita. ¿Ah? El que tenga Fortnite, jugamos una partidita. Carlos juega Fortnite, profe. Fortnite, ya. No. Ese. No sé quién juega aquí. Y mi comida favorita. Tallarín. Tallarín con pollo, dice. O chuzo. Menestra con chuzo, dice, no. No. A ver, Daniel, Anastasio, preséntese o hable algo que quiera con sus compañeros. Está bien, profesor. A ver, mi nombre es Daniel Anastasio, tengo 15 años y voy a cumplir 16 el 10 de junio. Bueno, mis gustos son los videojuegos, la música y siempre jugar con y siempre pasar tiempo con mi familia. Perfecto, muy bien, claro, preciso. Cuando hablamos de juegos, ¿qué fue? ¿Cómo era yo? Hasta ahorita, bueno, hasta ahí me gusta, como yo soy bastante de la saga de Mega Man X, y me encanta todo lo que Mega Man X, he sacado de todo, el X1, X2, X3, X4, X5, hasta el X6, que es para PlayStation 1. De ahí, juegos de estrategia, Warcraft, Dota, League of Legends un poco, y ahorita por lo que ya tengo la consola de videojuego, la he empezado con el GTA 5, que me gustó. A ver, seguimos con Leslie. A ver, Leslie dice que es callada, tímida, no le gusta hablar. Así me dice Villamar, que no le gusta hablar. Es tímida, profe, yo la presento por ella. Se aceptan carpetas, dicen. Cualquier... Profe, ¿quién la va a presentar? A ver, Leslie, a ver, preséntese, no, y así puede solito. Presentar, profe, que no tengo voz. No tengo voz, diablo. Ay, mi estimado. Al presente, lo que quiera compartir a la clase. Me llamo Leslie. Tengo 15 años. Cumpleaños el 9 de noviembre. Anotará. Los varones, cualquiera ahí. Se aceptan regalos. Me gustan las carteras, tienen que decirlo. Me gustan las carteras, el maquillaje, todo lo que sea Victoria's Secret. A ver, profesor, por ser mujer no tiene que gustarnos el maquillaje. También no. Puede gustar otras cosas. Ah, ya quiero un carrito, dice. Un carro último modelo. Gracias. Ya. No, salió una feminista. ¿Algún problema? Pero por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? Después debatimos, a ver quién gana, a ver, hacemos la guerra de los sexos ahí. Hombre contra mujeres. Tiene que venir al grupo de nuevo. Ya, listo, el 5 de noviembre notarán, ¿no? No se olvidarán. No, el 9 de noviembre. 9, ¿no? Sí, ya, falta poquito ya. Valeria Beltrán, la sonrisa desconectada, suele entrar otra vez. Hasta que se conecte, Juliana. A ver, que no la apreciamos porque está el fondo de pantalla le consume todo. Está de pitufo ahorita.
que después, ahí sí. A ver, Juliana, está con un corte, un nuevo look, le tapa todas las frentes, está muy bien. Sí. ¿Qué tengo que hacer, profe? Lo que usted quiera compartir a la clase, su nuevo compañero, está curioso de conocerla. Está notando los datos, yo lo veo que está notando ahí todito ahí. No, profe. A ver, me llamo Juliana Bulgarín, nací el 5 de febrero, soy acuario y ya, solo me gusta dormir. Ya, yo le vi, hizo así Daniel, hizo así el teléfono dice. Típico acuario. ¿Por qué serán así los acuarios? Dice. Kevin. Kevin, ¿dónde está Kevin Cabrera? ¿Dónde está Kevin? ¿Se nos fue? ¿Está o no está? Se fue. Valeria Beltrán, ahora sí está Valeria. Valeria. ¿Sí está Kevin? María Belén, ahora sí, vamos. ¿Quién presenta a María Belén? Uy, todas. No, una a la vez, una a la vez. Para ver, Belén. Inteligente. Muy guapa. Géminis. Es Géminis. Tiene que ser Géminis. También es peleón, ¿no? Y ella quiere tener la razón siempre. Uy, complicada. Aunque no la tenga. Le gusta jugar. Muchos juegos. Y juegos online. Ya, bueno, vamos a ver si se destaca en el tercer parcial, que son juegos de estrategia. Vamos a poner parchís, vamos a hacer todos esos juegos. A ver, el mejor de ahí, parchís, Royal Clans, ajedrez. Vaya el rol. Vamos a ver si ponemos un Free Fire también. Vamos a ver. Todo depende de ustedes. Porque la construcción es de ustedes, todo este año electivo lo van armando ustedes, directamente doy el contenido, o sea, la definición y hagamos de esto. Solo el primer parcial sí dirijo yo, porque es a nivel de fisiología del ejercicio. Ah, María Belén dice que es peleona esa. ¿Por qué es peleona? ¿Te responda? Cada persona con su cuento, profe, yo no sé nada. Ah, porque escucharon que le jala pelo, dice. Sí, dice que sí, dicen que sí, es el afirmado, dice, verificado, comprobable. Me mandaron un video ahorita. A ver, Castillo, vamos Sebastián. Ya está anotando Daniel, le va a tomar lección después. Buenos días, yo me llamo Sebastián Castillo Zavala. A mí me gustan los juegos de por turnos. También los de estrategia un poco. Mayormente... los Battle Royale como COD Mobile, Warzone y ya. Ah, y últimamente estoy jugando Minecraft con unos amigos. Sí me han recomendado Warzone, ¿qué tal? Ese es Call of Duty, ¿no? Sí, muy bueno. Una vez, o sea, sí lo tenía instalado, pero sabes que no me gustó porque lo instalé. O sea, tengo el CD. Pesa mucho el Warzone. Y me pedía cada rato actualización. Estuve como una semana actualizando, todo chévere, ya estaba jugando y otra vez le pedí otra vez la actualización. Ya dije, no, ¿sabes? Fuera de netamente. Lo que me gustó sí es de Mortal Kombat 11. Uy, qué genial que ese juego, qué bonito que es el Mortal Kombat 11. Muy bueno eso. A ver. Pero a mí me gustaba más del Call of Duty antiguo, el de Black Operations, que eran tipo modo historia. Muy bueno. La ilusión de ganar es en Royal, pero sí es muy bueno eso del Survival de Royal Battle, porque las armas son chéveres, la gráfica es muy buena, muy real, todo. Hasta cuando juegas con Squad, es una locura. Profe. Dígame, José. Ahorita yo me voy a conectar desde otro dispositivo, profe, ¿me podrías aceptar? Ya, no hay problema. Mauro. La sonrisa. No hay problema. La sonrisa del curso, Mauro. Buenos días, profe. Mi nombre es Mauro Castro y últimamente me gusta más jugar los juegos antiguos del Play 2, profe. Ah, es, no, pues el Play 2 es la. Es
el papá de los papás. God of War, God of War 2, Dragon Ball Tenkaichi 3. Nadie le va a ganar PlayStation 2. En ventas y en lo que son juegos, sigue siendo arriba el top. Una belleza. Muy bien, muy bien. Córdoba, Gabriel. Dígame, profe. Preséntese, preséntese a toda la clase, a sus compañeros. ¿Es a la clase o al alumno nuevo? Alumno nuevo, a sus compañeros que les gusta todo. Sí, todavía me conocen aquí, profe. Conocen todo, dice. A ver, ¿qué marca de, a ver, qué marca de ropa usa? A ver, carrera, a ver. Yo. Todo Bahía, profe. Bahía Sport, dice. Bahía dice. Marca Bahía dice. Todo Bahía. ¿Sí? ¿Quién dice? La ropa no dicen de nosotros, ¿no? Hay un dicho. ¿Qué prefieres? Ahorita hablando de eso de ropa. ¿Prefieres comprarte una ropa, o sea, un calzado, una vestimenta de $1,000 o comprarte una vestimenta que tengas, que te cueste $100 y tener 900 en tu cuenta? A ver, ¿qué sería mejor? Tener la de 100, profe. Claro, ¿no? O sea, pero eso pasa bastante con el latino y nos incluimos. ¿Qué nos gusta tener? Nike, Adidas, Puma, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton. O sea, ¿y cuánto nos cuesta? ¿100, 200, 300? ¿Somos sin altamente mal? ¿O queremos la original de MLE, la original de Barcelona, la original de Ballenita, la original del Salchipapa Deportivo? Entonces somos así. Tenemos que apoyar el comercio ecuatoriano. Así es, sí. A la próxima todos con su poncho. Seguimos. Faría, no, me salté. Valesca Domínguez. Valesca. No está. Ah, cierto, perdón. Farías. Farías, ¿dónde está Gabriel? Ahí está. Soy Gabriel Farías, tengo 15 años. Solamente por la cuarentena no hago mucho hobby, pero me gusta el juego de Battle Royale, como el PUBG y el Free Fire. Bien, ahí por allá van su squad, ¿no? ¿Sí juegan? ¿Quién juega entre ustedes? Pónganlas en su squad ahí. ¿Quién es bueno? Porque Carlos lo he visto, porque en Facebook publica mucho del squad ahí. ¿Quién adopta a este pobrecito? Pone ahí. ¿Quién me adopta? No sé si será bueno, será malo. ¿O quién dice que sí soy bueno? ¿Quién es bueno? ¿Cuántas batallas han ganado ahí? Los varones. O las mujeres. Bueno, no generalizo. Porque hombres y varones también ya juegan también. Son gamers ahora. Pepe, y si gano, hay que hacer, ¿no? A ver si hacemos ya. Cuando estamos en el tercer parcial, hacemos un frente a frente. A ver quién gana a quién. A ver, ¿no? Un dúo. Figueroa. Darío. Sí, profe. A ver, coméntenos, comparta. ¿Cómo está? Deje de comer. Espera, de que pase el camión de la basura. Que me interrumpa. ¿No te pasa el de Tommy, el heladero? ¿El de los de lado no te pasa también? ¿El gas tampoco? Figueroa solo juega a Dario, profe. Ya ni juego eso, si te crees, Bocú. A ver, hable, Figueroa. Mi nombre es Clay Darío Figueroa y me encanta jugar mucho fútbol. ¿Fútbol? ¿La FIFA cuál? ¿La FIFA 2021, dice? No, pues yo no puedo jugar en el celular, no me gusta jugar Free Fire, nada de esas cosas. Le suba la mano. Todos se ríen, Beren se ríe, Volven se ríen, todos están que se ríen, no le prende. Profe, no es que no quiera, es que no puede.
Mentira, sigue, sigue. Puedo, solamente que no quiero jugar. Sigue, sigue en la formativa, obviate. Con toalla en mano no más puedes jugar ahí. Sigue en la formativa, sí, ya. Sigo en la formativa, prof. Sí, sí, sigo en la formativa. Voy a ponerte fuerte, piedra, porque ya, si no, precisamente creo que hay unas pruebas para ingreso. Tienes que trabajar, sí, bastante. ¿En cuánto está tu B2? ¿Sí te han hecho pruebas de B2? Sí, el 9 de octubre me iba a hacer pruebas, pero es pura talla nomás ahí. Ah, así lo que es la antropometría. Pero tienes que hacer pruebas dentro de... Tienes que hacerte una prueba de lactato, ver cómo está, y también de musculación. Si ves que estás deficiente, un día tú mismo haz una prueba. Mírate en el espejo, ver qué tienes de descompensación muscular. Todo el mundo tiene descompensación. Si se han fijado, el hombro está más desarrollado que el otro, un brazo más arriba. Entonces son esas compensaciones que nos dificultan tener un equilibrio a nivel deportivo. Sí. Y hazte esa oración. Renato Gómez. Mi nombre es Renato Gómez, tengo 15 años, voy a cumplir 16 el 7 de julio y solo me gusta el Free Fire. Free Fire, ya. Lo voy a poner Free Fire también para el tercer parcial. Hacemos un campeonato de Free Fire. Dice, Belén dice que sí, les va a ganar a todos. Dice que, uy, encantada. Lo dudo. Soy Carlos. Pero sin actualizaciones, no, yuchitico, o sea, como que sin nada, sin switch, sin skins, nada. Carlos Alvarado es lo más malo que hay en Free Fire, profe. Nadie si no sé, uy. Hay que comprobar, hay que un día después hacemos ahí un de espectador, vamos a ver. Simon, Guzmán Valesca. Cristina. Me llamo Valesca, pero no me gusta que me diga Valesca. Es porque hay muchas Valescas, por si acaso, por eso es. No, porque hay muchas Valescas, que no me gusta ese nombre. Ah, ¿no te gusta? No me gusta, tengo 15 años. ¿Pero por qué no te gusta? No, 15, 16, 16. 16. Se baja la edad, se baja la edad, no, típico, se baja la edad, no, ya, 15 años. Iba a decir típico de las mujeres, ¿verdad? Sí, no, para nada. Ay, bro. ¿No? Bueno, me gusta la actuación, me gusta pintar, me gusta todo. Me molesta, me caen mal los hombres de este curso, todos me caen. Yeah, pero si a mí ni me conoce. Mi hobby es odiar a los hombres, ese es mi hobby. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ahora, ¿qué le hicieron? A ver, cuéntame, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron a Valesca? A ver, para arreglar este asunto, a ver, ¿qué pasó? ¡Cristina! No. ¿Qué le hicieron? A ver, los varones, pidan, ahorita se disculpan todos, a ver, carita tristes, pongan carita tristes, ahí de emojis, carita tristes, pónganse, ahí. Carita triste, no se ríe, carita triste. ¿Y eso qué pasó? Bueno, hay que solucionar eso. Y le van a hacer una sorpresa a Cristina y los varones, ¿no? Para que quite ese resentimiento contra el curso, ¿no? Los varones, ¿qué harían? Algo hicieron, una maldad, ¿no? Nos conectamos de nuevo, chicos. Seguimos con... Después vamos con Lindao, ¿no? Nos conectamos de nuevo.